Realizamos contacto en vivo con nuestra unidad móvil hasta el centro de monitoreo de la ciudad de El Alto porque se han instalado nuevas cámaras de seguridad a propósito de las fiestas de fin de año. Vladimir Rojas, adelante con el detalle. Sí, indicarles que se dio la reapertura del centro de monitoreo de la ciudad del Alto. Como ustedes pueden observar, son 102 cámaras que han sido instaladas en diversos colegios y también calles. En principio, este es el equipo que funciona hace 2 años atrás y que lastimosamente de todas las 30 cámaras que había, solo 5 funcionaban. Ahora las 30 nuevamente han sido habilitadas. Me encuentro con el secretario de Seguridad Ciudadana. Capitán Doria, ¿cómo ya se ha habilitado y ya se tiene completo mantenimiento de estos equipos? Sí, efectivamente, este proyecto de 3.2 millones de bolivianos en inversión para la seguridad ciudadana en nuestro municipio contiene obviamente un lote de mejoramiento que, como usted conocía, los ambientes eran totalmente precarios para el trabajo policial. Ahora se tiene un centro de monitoreo en condiciones, se tiene un mejoramiento en cuanto a los sistemas de refrigeración, así como también el incremento de cámaras de seguridad. Y vamos a hablar del nuevo equipo, es un nuevo equipo que recientemente ha sido adquirido. El anterior era equipo japonés, ahora hablamos de un sistema alemán que ha sido instalado y que ha sido acoplado al anterior equipo. Sí, efectivamente ha sido un trabajo muy interesante de enlazar ambos sistemas, pero creemos de que se puede ver un poco también la diferencia, ¿no? Ya en las cámaras que tenemos hace varios años, la imagen obviamente no es de la misma calidad de las que tenemos ahora, pero obviamente este es un proceso donde se va a realizar el relevamiento de manera paulatina y conforme a los lineamientos y a la estrategia que define obviamente la policía boliviana, que ellos son los que deciden los lugares. Queda muy pequeño el ambiente, el proyecto más grande va a ser en la unidad del 110. Sí, efectivamente, este es, como le decíamos, un mejoramiento de esos ambientes, pero nosotros hasta fin de año ya vamos a entregar el proyecto a diseño final, que tiene obviamente un componente técnico muy importante, y una vez que construyamos nosotros el centro de monitoreo, vamos a ampliar obviamente la cantidad de cámaras de seguridad de nuestro municipio también. Bueno, indicarles que fue una inversión de más de 3 millones de bolivianos para este trabajo de habilitación del anterior sistema y cómo la implementación de nuevos equipos. Es lo que se tiene aquí en cuanto al centro de monitoreo de la ciudad del Alto. Compañeros.